Bienvenidos a la tarde en la revista de Valeria. Hoy vamos a tener una tarde increíble. No se vayan de ahí, porque se viene el bloque de Pibelandia, el bloque de tango. Vamos a tener unos cantantes fabulosos. Hoy la tenemos a Claudia Gianelli presentando su nuevo material. Y, por supuesto, nuestros amigos de siempre están en la revista de Valeria. Muchas gracias. No se muevan de ahí. Y arrancamos así, de esta manera. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champagne. Los invito conmigo a beber, que bebiendo sabrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de tus labios rojos y a la luz de tus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás, pues por más que lo intento no puedo esta sed que me quema apagar. Si esta noche borracho me ven, a mí mismo me quiero engañar. Y es por eso que, amigo, yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champagne. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de tus labios rojos y a la luz de tus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Le damos fuerte el aplauso en esta tarde a nuestro amigo de la ciudad de Rosario, tantos años cantando, Jerónimo Toquero. Muchas gracias, gracias. Siempre está en la revista de Valeria. Bueno, a Jero lo conozco de toda la vida, desde que era chico. Tenía creo que 15. Sí, no sé, hará... No sé, vos sabés bien porque de aquella época. 15 años. Sí, la verdad, hace mucho. Siempre agradecido de poder estar acá, de invitarme. Ya no tengo más nada que contar, pero ¿qué pasa? No, sí, tenemos que hablar. Estamos hablando hoy de la ingratitud de los artistas de la ciudad de Rosario. ¿Vos cuánto hace que cantás, Jero? Yo empecé a los 8. A los 8 años. O sea que hoy tenés... 27. Ojo que me puedes jugar en contra. Me 27. En contra. Bueno, Jerónimo tiene... 20. No, pero nadie sabe qué edad tenía en esa época. Claro. No, no es yo. Verdad. No me acuerdo. Pero sí... Hacías un programa de radio... En la retro, que estaba en Avenida San Martín en ese momento. Y bueno, y llegaste para hacer el programa de radio, que se llamaba el programa. Ay, ni me acuerdo. Se llamaba Cantando. Porque primero era de tango, después lo cambiamos.
Después empezaste a invitar, creo que fuiste uno de los pioneros, invitando a todos los artistas de la ciudad de Rosario a que vinieran a tu programa. Yo no los invitaba, pero aparecían todos. Se llenaba la radio. Sí, todos. Llegó un momento que dije, no puede haber tanta gente, van a romper todo, porque rompían todo, de verdad, ustedes. Ah, ¿también? Había, yo no. No, había los invitados. Eran los invitados, como sí. 20 personas fáciles. Sí, sí, estar. Lleno, siempre lleno. Siempre iban todos. Bueno, después un día no fueron más. Entre esos invitados estaba el Toto Balaguer. Toto Balaguer, Cristian, pero Cristian siempre yo hablaba con él, lo invitaba, pero caían todo el Nene Cuño, un montón. Y Jerónimo tenía en ese momento nada más que 15 años. Y bueno, invitaba a todo el mundo, Todo el mundo iba al programa de radio y el programa era muy exitoso. Sí, se llamaba a todo el mundo. Me llamaban más que a la Florencia. Sí, sí. Tenía sí. más llamado, ¿verdad? Yo iba los sábados, pero tenía más llamado, ¿verdad? Me llamaban más. ¿Cómo estás con ese tema? Se me quedó acá. ¿Sí? No la vi nunca más. No, yo tampoco. Un beso grande. Pero no, bueno. Pero la pasábamos lindo, un programa hermoso. La pasábamos lindo. Y vos, bueno, vos hablábamos también de lo que sucedía, ¿no? Cuando vos estás allá arriba... Y que bueno, que en ese momento todo el mundo... Ah, todos, con sí. 15 años, vos movías, hacías una movilización de... Aparte cantaba en todos lados. ¿Vos cantabas todos me invitaban para que yo le pase el chivo en la radio. Entonces me invitaban a cantar a todos lados. Bueno, yo sé que estaba ahí, estaba como Olivia Newton-John suspendida en el tiempo, porque no sabía que existía todo esto. Yo me dedicaba a la radio. Yo hacía música retro y lo mío era lo retro y era el que le toca a quien claro, le toque, el remember, ¿te acordás? Sí. Bueno, era mi fuerte era eso. No me dedicaba tanto a lo que era la música del artista de Rosario, sino me dedicaba a la gente que hacía radio. Claro. Y con 15 años hacía una movilización que era increíble. Yo digo, sí, pero ya te digo, me parece que también trabajaba mucho por eso. Porque por el tema de la radio. Sí, porque iban y pasaban, tenían un lugar donde pasar el chivo. Entonces me invitaban a que yo forme ¿Qué parte. ¿Qué manera de haber CDs en la radio con gente que venía? Sí, todos, caían todos. Todos grababan, todos tenían su CD. Sí, todo, sí. Era una movilización bastante importante. Y aparte hacían en todos los bares de la ciudad de Rosario, que creo que eso está un poco muerto. No, acá ya no hay nada. Ya eso es lo que te decía antes. Antes sí había un montón de lugares, estaba Oscar Sueño. Que estaba en la Isla del Centro, ya todos esos lugares ya no están más. Oscar Fernández Villa era. Oscar Fernández Villa, sí. Sí. Se hacía, no sé por qué le decían Oscar Sueño. Porque pero tenía un programa que él se hacía llamar Oscar Sueño. Ah, también bueno. Estaba en la radio, ¿te acordás? Estaba en la radio. Yo fui, llegué a la radio por él. Claro, claro, sí, porque Oscar. Él arrancó haciendo su programa, después llegaste vos. Y bueno, y con mucho éxito. Y te dio, sí, sí. Y te dio muchos amigos y te dio muchas cosas en contra. Sí, un poco de todo. Igual yo no los invitaba, estaba perfecto. Todo sabía, entendía por qué era. Y con ¿entendías mucho... en ese momento con 15 años que era...? No, al principio no. Después sí me di cuenta de por qué era. Y con muchos perduró la amistad y con muchos no. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, lo digo porque no tengo problema. Pero, por ejemplo, el otro día me encontré con el Toto Balaguer y me saludó. Iba todos los sábados iba a darme besos, me llevaba el diario, la cartelera. Sí, te llevaba todo, es verdad. Ni me miró. Quizás no te conoció, Jero, estás diferente vos. Tenías el pelo largo en esa época. No hace fa. ¿Cómo no me va a conocer? Entonces tiene que estar internado si no me conoce. Me lo cruzaba todos los días lo veía. Yo sé por dónde viene igual, si Toto si está mirando el programa, yo sé por dónde viene. Pero igual, pero con el Toto nada más, después con Cristian, con Claudia, con todos tengo... Claudia y Anneli. Sí, con ella, ella tengo... también iba a la radio en ese momento. Iba Claudia, iba Sandra Bozac, que me hizo, llamó una vez a la radio, bueno, un cantante de tango, no me acuerdo, pero conocido. Siempre me hacía llamar a alguno... Pero sí, iban todos, el Nene Cuño, ¿te sí. ¿Te acordás que tenía la compriventa? Iba también Varela, ¿cómo se llamaba? Gustavo Varela pobrecito. También iba. Sí, iba Gustavo. Pero Gustavo vivía ahí cerca, siempre se llegaba, aparte era mi profesor de canto. Claro, era tu profesor en ese momento. Así que iba. Y después dejaste de cantar tango, te dedicaste porque no garpaba tanto tango. Sí, pero porque un día me ofrecieron trabajar fijo en un restaurante, pero sin hacer tango. Tenía que hacer bailable y melódico. Y bueno, y fui, y me hice pistas y me largué a cantar eso y me gustó y me dio más trabajo. Por eso me quedé ahí. Aparte me siento cómodo haciéndolo. Igual pero el tango me encanta. En ese momento yo no conocía mucha gente que cante con pistas. Yo me acuerdo que vos tenías
tenías una carpeta llena de como 20, 30 CDs de pistas. Ah, las tengo todavía, igual canto 10 de esas. Pero los tengo, me encanta. Pero es más por vagancia mía, porque tengo los temas, puedo bajármelos a mi historia y todo, pero siempre te quedas en la comodidad de los temas que mejor te quedan y que más te gustan. Claro, sí. Pero, bueno, sí, está en ¿seguís eso. ¿Seguís laburando de esto o no? Sí, sí, o, sigo trabajando. ¿O arrancaste otra vez? No, sigo trabajando. Igual, ya te digo, muchos lugares fijos como antes no hay, pero sí, sigo trabajando en fiesta. Trabajando. Yo estaba en, ¿dónde era la tablita? Rondó de 1100. Ah, la tablita. La tablita. Está. Que después fue cambiando de dueños. Pero yo seguía estando hasta que después lo compraron unos chinos que hicieron, trabajaban más con la gente de ellos y no querían show. Y ahí terminó. Pero sí, trabajé 7 años. 7 años laburando ahí. Sí. Porque me invitaste un montón de veces aparte. Me dijiste, no fuiste nunca igual. No. Ya cuando hago un show te voy a invitar. Dale. Pero sí, la verdad, vamos al restaurante y trabajé ahí y de ahí también me salieron muchos trabajos. Hay que editar mucho. No, está bien, déjalo ahí. No, pero estuvo bueno saber de que fuiste un cantante en ese momento, que laburó, que vivió de eso, porque realmente viviste de eso. Ahora sí, ya no vivís de la música. Tampoco es que el que vive no tira manteca al techo, porque lamentablemente en esta ciudad es así. Pero se puede, el que se mueve, por ejemplo, Claudia y mucha gente como Claudia que está todo el tiempo moviéndose, se puede vivir. Se puede vivir. Antes de que termine la nota, antes que te vayas, digamos, quiero volverte a escuchar. Recién un tango, ahora con uno melódico. Un melódico, todo dale. Melódico. Lo escuchamos fuerte, dale, el gracias, aplauso, Jerónimo gracias. Toquero. Nos visitó en esta tarde. Gracias. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Juan Tigre Blanco.
Viaje con nosotros, viajes especiales, turismos, excursiones y traslados. Juan Tigre Blanco, contáctenos al teléfono 0341 549 5070. Facebook Juan Tigre Blanco. Juan Tigre Blanco, único en su especie. FM Retro 103.5. No podés manejar con calor, se te nubla la vista, la llegada a tu trabajo se te hace interminable, te pones de mal humor. Ahora no lo pienso más. Frío Center. Frío Center. Frío, calor, ventas, responsabilidad, seriedad. Tengo todo en un solo nombre. Frío Center. Y ahora también anexó ventas de compresoras remanufacturado. Frío Center. Cochabamba 1641. Teléfono 48 20 147. Friocenter@yahoo.com.ar. Porque somos pioneros del mejor karaoke en la zona sur. Más de 7.000 temas en lista. Pantalla, iluminación, sonido, ambiente climatizado. Vigilancia privada. Todo, todo lo encontrás en La Retórica. Además, una gran variedad de menú cada sábado. Ven a divertirte, a cantar, a bailar en la noche retórica. Cada sábado te esperamos en la Avenida Arejón 175 bis. La Retórica, tu único lugar por excelencia en la noche del sábado. La gente nos elige. Mayor difusión en todo lo que es retro. 113.5. La retro del dial. Lo que transmiten ustedes es esa paz interior que todo ser humano necesita. Sobre todo alegría, porque en las mañanas, cuando uno se levanta, debe estar alegre, debe estar feliz. A través del mundo www.mundoretrorosario.com.ar. El mejor sonido, el mejor alcance, 24 horas. Retro. 113.5, la retro del dial. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres No saben que guardo un verano que cuando te toco te quema. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente.
¿Qué importa que a mí no me entienda y por lo bajo comente que existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20, que yo tengo muchas vivencias y tú tienes tanta inocencia? No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Muchas gracias. Si los querés tener en tu evento, ellos son los finalistas del Talento Retórico 1. Tincho Moyne. Agostina Semino. Marta Trevis. Ganadores del Talento Retórico 1. Contrataciones a los teléfonos 03413-228209, 03413-228205, 03413-228209, 03413-228205. Soñando está desde tu partida. Me equivoqué, no supe ver. Mi juventud murió recién nacida. El vacío poco a poco convirtió en hija de la vida, atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe y mi corazón cerró su herida. Despierta, soledad, envuélveme, soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Llena de recuerdos y resignación, me aferré al destino sin descansar hasta encontrar la herencia que dejaste en mi camino. La esperanza fue mi guía y los años acortaron mi agonía. Atormentada por amor, mujer dolor,
el aplauso a los chicos de Talento Retórico 1. Bueno, ya son chicos de la casa. Porque aplauda, che, aplauda. La gente no se cansa de escuchar sus voces. Así que bueno, Tincho, que está con un gran proyecto. Agostina, que sigue, bueno, sumando puntos en lo que es la revista, la radio. Tienen cosas para contar, ¿eh? Están ahí en el ranking, estamos todos en el ranking. Están en el ranking de la todavía ciudad de Rosario. Estamos en el ranking. Ahí compitiendo, sí, todavía seguimos. Va, creo, sí. Seguimos. No, no es una competencia, yo no sé sino si una. Me votan. No es una competencia, por eso me votan. Es una a competencia mí? Sana. Sí, no. ¿Sí ¿Me vota la gente? Sí, te votan, te votan. Lo que sí. Lo que está bueno es que se nombre, ¿no? No es una competencia, haber puesto claro, número uno, sí. Puesto, sino que lo que tienen que saber es que el que los nombren es importante, que se diga, Agostina se vino. Bueno, aparte del espacio de poder difundir lo que hacemos también. La verdad difusión. Que sí, única, la única, Valeria en Rosario que... Muchas gracias, chicos. Me encanta gracias. Que venga la única, por eso me siento Miriam Hernández. Qué es la única. Bueno, se quedó sí, lo agradecemos. Va, yo le muy bien, vos no diría. No, bueno. Muy bien. Bueno, muy falta bien. Tu nota, para. Bueno. Muy bien. Chicos, bueno, contame, ¿vas a estar en el teatro? Estamos con un proyecto, estamos arrancando ya en una semana. Sí. Con los ensayos, con Oír las risas que supimos conseguir. Oír las risas que supimos conseguir, que es... Vas una obra de teatro, un music hall. En la sala Nicasio Oronio todos los viernes de junio, excepto el segundo viernes, que creo que hay un feriado, un viernes ahí, un feriado largo, junio tiene 5 viernes, así que todos los viernes, menos el segundo viernes, vamos a estar ahí con Darío Marú, con gran elenco. ¿Quién está en el elenco, Tincho? Está Laurita Ross. Una sí. Gran querida amiga, le mandamos un saludo a Laura Ross. Otra gran actriz de la ciudad de Rosario, Andrea López Mediza. Me voy a olvidar de alguien, Horacio Pelliza. Pero usted. También Maxi, un chico que hace humor. Quintita, Mirta Legrand, Maxi. Muy bien, no fuerte el aplauso. El apellido de Maxi. Sí. Creo que Rodríguez, si no me equivoco. Sí, todo el elenco es gente conocida. Toda gente conocida. Gente conocida así que promete estar muy linda, es una sala muy cálida, todo, muy... Yo voy, el primer viernes voy. Y sí, aparte me dijeron que vos vas a traer 20 entradas de regalo, me dijeron. Sí, que sí. Va, algo así me comentaron. Sí, no hay problema. Sí, eso lo... Algo así me habían comentado. Eso lo maneja la gente de prensa. Yo no estoy en eso, pero bueno. No hay problema. Ya estamos hablando. Bueno, con, ya de por sí con esa, la encargada bueno, de prensa. Pero ya de por... bueno, y todo bajo la dirección de ay, ¿cómo se llama? No, Darío Marucco. Es el que organiza toda la está obra. Está en la producción, sí. Hacen la producción y la señora se llama, ay, no me acuerdo el nombre, qué apuro, qué brete. Sí. Mona Luz. Es así la directora que bueno. De la obra. Así que les mando un saludo a todos. Los esperamos porque va a estar muy buena, excelentes artistas todos, muy buenos actores, una obra muy, muy linda. Así que ya arrancamos. El miércoles que viene ya arrancamos con los ensayos, va a estar muy, muy, muy lindo todo. Bueno, me alegro mucho que estés en este proyecto y bueno, también se viene un gran proyecto que después lo vamos a comentar. Agostina, a ver si aprendés a meterte en la conversación, porque bueno, esto claro, es algo... Si me dan el micrófono. Claro, porque viste, si no sabes lo que hace Tincho, te come el hígado. Dale. Ya estoy acostumbrada, ya ¿qué se le va a hacer? Hola, bueno. Bueno, yo sigo haciendo diferentes shows, lo puedo contar a la gente que también hago shows para chicos, me pueden contratar para cumpleaños, para eventos. Bueno, y también sigo con el programa de radio aquí en la FM Retro, todos los lunes de 17 a 19 horas por... Es la hora pop, así que lo pueden escuchar. También tengo artistas invitados, he incorporado... Un segmento con artistas. No, ya te va a invitar, ya te va a invitar porque fíjate vos que vos traes a Mía a Pibelandia, entonces lo tenés que invitar, Agostina. Mía vino un día al programa, estuvo, sí. Hasta habló y todo.
Vos no te enteraste. Sí, pero sí. Estaba... Vos estabas acá. Estaba grabando yo acá, claro. Pero bueno, chicos. Ya lo chicos. Vamos a invitar a Tincho. Y bueno, y sí, sigo invitando artistas de la ciudad, por supuesto. Y bueno, y estoy también, por supuesto, en este lindo proyecto de Pibelandia, que la verdad que les agradezco a ustedes también por haberme convocado como coach vocal. Y bueno, es para mí un lujo, me encanta a mí, yo amo a los chicos y bueno... Tenés algo, no sé, que tiene que todos los pibes la siguen. Todos los pibitos la siguen, verdad, una cosa de loco. De verdad. Pero... Tiene feeling, hay que aprovecharlo eso. Hay que aprovecharlo, sí, con los sí. Chicos. Bueno, si viene con un show que está armando de música retro, que va a estar muy bueno también. Así es, sí, ya en breve van a saber de qué se trata. Muy y bien. Bueno, y también estoy con un proyecto que es un grupo... bueno, que ya se van a enterar, con un par de músicos más. Yo también voy a estar tocando el piano y voy a estar cantando. Así que bueno, también vamos a venir en algún momento. Dale, como no, están invitados. Todo lo que sea de Rosario, siempre no se olviden esto. Rosario y Rosario, Rosario, Rosario y Rosario. Rosario Garpa, es así de corta. Fuerte el aplauso para los chicos. Muchas gracias, Vale. Talento Retórico 1. Gracias a todos. Es verdad. Muchas gracias a vos, Vale, por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindás, que la verdad que sos la única, como dije, pero lo repito. Y bueno, muchísimas gracias. Se lo merecen. Muchas gracias. 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 ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré. Hasta que una noche me dijo resuelta, estoy muy cansada de todo, y se fue. Qué cosas, hermano, que tiene la vida, desde aquel momento la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuanto fandango mi noche perdí. Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di. He tirado la vida por los cafetines pa' mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es grupo y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. 3 años entero la tuve a mi lado y nunca ni en sueños quererla pensé. ¿Quién hubiera dicho que loco yo un día la vida daría por verla otra vez? ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida si somos más chietas entrando al querer? ¿Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuanto fandango mi noche perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé. Pero todo es grupo y al quedarme a solas he llorado, hermano, ay, como una mujer. Gracias. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré. Corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé
que te perdí. Soñaré que el viento me lleva donde estés. Mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. Yo viviré cantando a las estrellas por el día que yo soñaré que la vida me entrega lo que tuve ayer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Te perdí. Juan Tigre Blanco. Juan Tigre Blanco. Viaje con nosotros. Viajes especiales, turismos, excursiones y traslados. Juan Tigre Blanco. Contáctenos al teléfono 0341 549 5070. Facebook Juan Tigre Blanco. Juan Tigre Blanco, único en su especie. FM Retro 103.5 No podés manejar con calor, se te nubla la vista, la llegada a tu trabajo se te hace interminable, te pones de mal humor. Ahora no lo pienso más. Frío Center. Frío Center. Frío, calor, ventas, responsabilidad, seriedad. Tengo todo en un solo nombre. Frío Center. Y ahora también anexó ventas de compresoras remanufacturados. Frío Center. Cochabamba 1641. Teléfono 48 20 147. Friocenter@yahoo.com.ar. Porque somos pioneros del mejor karaoke en la zona sur. Más de 7.000 temas en lista. Pantalla, iluminación, sonido, ambiente climatizado. Vigilancia privada. Todo lo encontrás en La Retórica. Además, una gran variedad de menú cada sábado. Vení a divertirte, a cantar, a bailar en la noche retórica. Cada sábado te esperamos en Avenida Arejón 175 bis. La Retórica, tu único lugar por excelencia en la noche del sábado. La gente nos elige. Mayor difusión en todo lo que es retro. 113.5. La retro del dial. Lo que transmiten ustedes es esa paz interior que todo ser humano necesita. Sobre todo alegría, porque en las mañanas, cuando uno se levanta, debe estar alegre, debe estar feliz. A través del mundo www.mundoretrorosario.com.ar. El mejor sonido, el mejor alcance, 24 horas. Retro. 113.5, la retro del dial. Fuerte el aplauso le damos al mago Diego TV.
Gracias, gracias. Que nos va a sorprender con la magia en esta tarde, tarde de domingo. Hoy vamos a hacer un poquito de magia para entretener, para divertirnos y para sorprendernos, que es lo más lindo que tiene la magia. Vamos a empezar con algo sencillito. Vamos a empezar con un pañuelo que voy a sacar en mi bolsillo. Un pañuelo que... Este pañuelo tiene una historia muy especial. Porque este pañuelo me lo regaló un mago amigo mío. Este mago, cuando me lo regaló, me dijo de que este pañuelo es un pañuelo especial. Porque si no le sabe bien el color... Es fucsia. Es fucsia. Sí. Muy bien. Es para saber de qué color es. Mostramos en esta mano que no hay nada de nada. Hacemos un huequito bien, pero bien profundo. Y una vez que hacemos el huequito, empezamos a colocar el pañuelo dentro del bolsillo, dentro del huequito. Muy bien. ¿Está el pañuelo ahí? Sí. Muy bien. Lo mostramos que sigue estando ahí. Guardamos, guardamos. Muy bien. Sigue estando el pañuelo. ¿De qué color el pañuelo? Fucsia. Muy bien. ¿Estás seguro que es fucsia? Fucsia. Muy bien. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a la tres. A la tres. Soplamos bien fuerte y el pañuelo desapareció. Bien fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Pero cuando hay esperanza y amor, nada desaparece. Buscamos en el huequito y el pañuelo sigue estando en su lugar. Bien fuerte el aplauso. Bueno, muy para bien. Los billetes. Muy bien. Empezamos con esto sencillito. Muy bien, tenemos un pañuelo rosa. Tenemos una moneda. Me gusta a mí trabajar con cosas cotidianas. Bien, muy bien. Moneda, pañuelo. Con... Revisar el pañuelo que no tiene nada de nada. Lo vamos a revisar. Me hace acordar mucho a un conjunto de Don Bache Corpiño que tengo de este color. Bien discreto. Muy discreto. Fucsia. Muy discreto. Muy bien. Y revisar la moneda. Sí. Que es una moneda muy viejita. Sí, remil vieja, de la década de 70. ¿Sabés la historia de esta moneda? No. Esta moneda es una moneda muy especial porque esta moneda... Me la regaló mi abuelo. ¿Ah? Mi abuelo dejó de que le traía mucha buena suerte y que para él un amuleto muy importante. Mi abuelo me la regala a mí. Sí. Y mi abuelo decía de que esta moneda le traía muchas bendiciones, mucha, pero mucha suerte. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esta fue la primer moneda que mi abuelo se ganó trabajando. Entonces, como fue la primer moneda que se ganó trabajando, la guardó y le trajo muchísima riqueza. Y este pañuelo es un pañuelo también muy especial. Este pañuelo lo hizo mi tía. Mi tía lo hizo con sus propias manos. Como yo soy mago, me dijo, te lo regalo. Te regalo el pañuelo, mi abuelo me regaló la moneda. Bien. Vamos a tapar la moneda con el pañuelo. La del pañuelo con la moneda, muy bien. Y una vez que estamos tapando la moneda con el pañuelo, te pregunto a vos, ¿está la moneda dentro del pañuelo? Sí. ¿Estás segura que está la moneda dentro del pañuelo? Sí, estoy segurísima. ¿Estás segura? Sí, segurísima. Muy bien. Mostramos que está la moneda. ¿Está la moneda? Está la moneda. Muy bien. Enroscamos la moneda, el pañuelo en la moneda. Y yo ahora te pregunto, ¿vos está la moneda? ¿Tócalo? ¿Está la moneda? Tócalo. A ver. Muy sí, bien. ¿Está la moneda? Y ahora sí, vamos a soplar todos juntos bien fuerte y vamos a decir las palabras mágicas. Querisma, querisma, querisma. A ver, todos juntos. Querisma, querisma, querisma. Con esperanza y amor. Con esperanza y amor. Que se logre la conversión. Que se logre la conversión. A la una, a las dos y a las tres. Y la moneda empezó a traspasar. Y traspasó el pañuelo. Fuerte el aplauso para el mago Diego. Muy bien, mostramos que en el pañuelo no hay nada, que no hay agujero, que no hay nada de nada. Muy bien. Y ahora sí. El de las cartas no lo vamos a hacer entonces. No vamos a hacer nada de eso. Cartas no, porque da la. Viste, yo tenía una tía que decía que las cartas son mala suerte. No te tiré las cartas que después todo se te viene en contra, me decía, ¿no? Bueno, vamos a hacer el de las cartas. Muy bien. Va. Tenemos un mazo. Tenemos unas cartitas. Bien. Contá cuántas cartitas. Una, dos, tres. Muy bien. Sí. Te muestro los números. Sí. Primero vamos a mostrar a la cámara. Muy bien. Esta, ¿qué número es? 11. ¿Esta? 11. ¿Y esta? 12. Muy bien. Entonces tenemos un 12 de espada, tenemos un 10 de espada y un 11 de espada. Muy bien. Vamos a tomar una carta. Sí. Muy bien. La vamos a tapar así. Y ahora la vas a soplar bien fuerte. Muy bien. Ahí está. Muy bien, teníamos... Un 11 de espada. Un 10. Un 10 de espada. Y un 12. Sí. Sopla bien fuerte.
Muy bien. ¿Y ahora la del medio en qué se transformó? En un 7 de copas. Muy bien. Fuerte el aplauso. Contamos. Para que piense. No vaya a ser que piense que hay 4 cartas. Contamos. 1, 2, 3. Muy bien. Fuerte el aplauso, cumplió con el truco de las cartas, ¿eh? Bien. Muy bien. Atención. Ahora vamos a hacer para aquellos que fuman. Bien. Para aquellos que fuman, voy a pedir un cigarrillo. Bien. Muy bien. El fumar es perjudicial para la salud y lo vamos a demostrar por qué. Muy bien. Vamos a hacer un truquito muy especial que ahora que está de moda los zombies, vamos a hacer un cigarrillo zombie. Bien. ¿Ustedes creen en la telequinesia? En la telequinesia. ¿Saben lo que es telequinesia? Es mover los objetos con la mente. Yo les voy a demostrar de que se puede hacer eso con un poquito de pensar bien positivo. Muy bien, revisar el cigarrillo. Me lo acaba de dar la señorita Romina, me lo acaba de dar. Muy bien. Y ahora yo me voy a concentrar muy bien. ¿Eh? ¿Perdón? ¿No te concentraste? No, no me concentré. Bueno, vamos. Muy bien. Me vuelvo a concentrar. Concentrate, perdón. Por favor. Ah, yo te voy a dar poderes, Me dale. Tengo que concentrar, atención. Vamos, a ver, dale. Atención. Dale. Me tengo que volver a concentrar, me concentro. Y ahora, a la cuenta de 3. A la 1. A las 2. Y a las 3. ¿Lo suelto? Sí. ¿Lo suelto? ¿Y si se me cae? No importa. Muy bien, atención. Soplo bien fuerte. Ah, bueno. Bien. Bien. Muy bien. Fuerte el aplauso. Muy bien. Bien. Atención. ¿Saben lo que es esto? Tiembla el mago sin diente, ¿eh? Sí, ojo. Atención. Muy bien, ¿saben lo que es esto? Esto es un truco mágico. Cuando yo me recibí, que estudié de magia, mi profesor de mago me dice, ¿vos te vas a dedicar a la magia? Sí, le digo yo. Me dice, pero ¿vos te vas a dedicar a la parte artística? Le digo, y sí, voy a animar fiestas de cumpleaños, voy a ir a los teatros, quiero viajar por el mundo. Programa de televisión. Y mi profesor me dice, no, me dice, la parte artística te vas a morir de hambre. Le digo, bueno, pues yo tengo muchos sueños, muchas ilusiones. Me dice, pero no te hagas problema. Cuando me entrega el diploma, me regala también este aparato. Me dice, este aparato sirve para que los magos podamos comer. Es un aparato mágico y prepara comida. ¡Wow! Dije yo. Y este es un aparato muy especial. Porque podemos preparar comida. ¿Le gusta la comida? Yo escuché que hoy el cumpleaños, no sé, ¿de quién era cumpleaños? De la tía Manuela. De la tía Manuela. ¿Le gustan las tortas? Vi que comían torta. Muy bien. Vamos a hacer aparecer una torta. ¿Le gusta la torta? ¿Un pastel? Bueno, un pastel de chocolate, ¿le gusta? ¿Con un poco de mousse de crema? No sé. Muy bien. ¿De qué se ríen tanto? Muy bien. Destapamos. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a decir las palabras mágicas que le enseñé. Querisma. A ver, todos juntos. Querisma. Con esperanza y amor, que se logre la conversión. Sopla bien fuerte. Muy bien. A la 1, a las 2. ¿Qué era? ¿De mousse de chocolate dijimos? Sí. Bien rico. Muy bien. A la 1, a las 2. ¿Con crema lo crees? Sí. ¿Una dulce de leche? Sí, sí. Con dulce de leche. Muy bien. A la 1, a las 2. Y vamos a comer todo torta. Bueno, atención, vamos, muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien fuerte el aplauso. Muy bien fuerte el aplauso. No hicimos aparecer una torta, pues hicimos aparecer un quiz. Divino. Muy bien. No se puede comer porque es mi mascota. Atención, bueno. ¿Qué vas? Se llama Piquín. ¿Y es de verdad? Está bien. No es de mentirita. No, sí, le tiene miedo, me parece. ¿Cómo se llama el...? ¿Qué? ¿Cómo se llama el...? Piquín. Pitín. Piquín. No, paso de largo. Muy bien. Peter, me dijo. Peter. Pitín. Piquín. 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 Piquín como el bailarín. Ah, Piquín como el bailarín. Chicos, presten atención, no Pitín. Ah, mira qué lindo que es.
Mira, divino. Fuerte el aplauso para Diego el Mago TV. Un grande, la magia de la ciudad de Rosario. Fuerte el aplauso para él. FM Retro 103.5 103.5 Invierno 2014. Efecto. Domino. Con su grupo, bueno, también ganadora del talento retórico, finalista, talento retórico 2, Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. Por fin te veo con tu grupo. Bueno, ahora antes de irte vas a cantar otra canción con el grupo. Sí. La verdad que me gustó mucho lo que hacen, aparte porque son temas retros, saben que yo me dedico a esto, así que me encanta. Y bueno, ¿cómo se forma este grupo? ¿Arrancaron ustedes solos? Sí, el grupo en realidad arrancó con pocas personas, eran tres nada más. Bueno, después había otra cantante, después estaba Juan, que es el chico que canta, y el tecladista, Pastor.
Estaban ellos tres y bueno, en un momento decidieron ir sumando gente. Una de las chicas se fue, encontramos a Yelén. Bueno, la encontramos, un hallazgo bárbaro, sí, un hallazgo impresionante el que hizo Juan. Es amiga de Juan, claro, así que de la familia de Juan. Así que bueno, con ella arrancamos ahora desde cero buscando esto, la música retro, la música que le gusta a la gente, haciéndola a nuestro estilo. Bueno, la verdad que es fabuloso porque aparte de hacer un estilo, transformar un tema retro melódico en tropical, que no es fácil. Y ustedes lo hicieron muy bien, la verdad que me encantó. Sí, no es fácil, pero sabemos que a la gente le gusta. A la gente le gusta. Eso es lo que garpa. Claro, exacto. Sí, no sé si garpa, pero es lo que le gusta a la gente. Le gusta escuchar y a nosotros nos hace muy bien que nos responda con el aplauso, con el reconocimiento. Eso es lo que hace que sigamos trabajando por ese lado. ¿Cuánto hace me dijiste que están con el grupo? No, hace muy poco. Los chicos, bueno, formándose como hace un año y medio más o menos. Y hace, sí, con Aye estamos hace 6 meses más o menos, trabajando duro y parejo para poder sacar los temas y bueno, poder... Imagino el reniegue con Aye, porque Aye estaba en el medio de todo el talento, ¿eh? Reniegue que tenés que venir a ensayar y que no puedo porque no puedo hacer todo. Porque a Yelén, viste, tengo que practicar, también yo tengo otras cosas que hacer, tengo que hacer esto, tengo que preparar el varadero, tengo que estar en el talento retórico encima del grupo. La encontramos en el momento que estaba full con todo. En su auge, todo, claro. Bueno, paciencia de los dos lados y listo, se pudo armar bien. Así que no, en eso no tuvimos ningún inconveniente. Chicos, ¿les cuesta la difusión? ¿Tienen algo grabado ya, algo preparado? Sí, material tenemos. Material hay. La difusión, digamos, más depende de nosotros porque no contamos con productor, entonces nos movemos muy a pulmón todos. Bueno, yo te voy a pedir que me dejes algo para ponerlo en la radio. Tenemos de Yelén, tenemos música, pero del grupo Efecto Dominó no tenemos. Igualmente, ¿tienen Facebook, Twitter, Instagram? Sí. Facebook es el nombre, Efecto Dominó. Efecto Dominó. Nos van a encontrar así. Ahí están los videos que hicimos en distintos bares de la ciudad, distintas presentaciones. Y bueno, sí, el teléfono también te lo vamos a dejar para que lo pasen ahí en... Ahora. Está saliendo en este momento por aquí abajo. Bueno, ahí nos pueden encontrar. ¿Con quién hablan? ¿Con quién hablan? Con ese, Juan. Con Juan, que Juan es el que maneja el grupo. Es el que maneja, exactamente. Es el líder del grupo, bueno, él es el que maneja todo esto. No, tiene vergüenza, por eso no viene acá a hablar ahora. Qué bárbaro. Bueno, yo les deseo la mayor de la suerte, que el grupo no se desarme, porque lo que pasa, no es que tiro mala onda, pero es la verdad, no son constantes los grupos, porque siempre o algún músico, o la mujer de alguien, o el marido de alguien, siempre se pone en el medio, o pasa algo, y si son muchos, cuando más gente hay, el problema es peor. Pero bueno, ojalá que sean constantes, porque me gusta lo que hacen, y bueno, que graben un disco urgente, porque está muy bueno lo que hacen, de verdad, chicos. Y muchas gracias por haber venido a compartir conmigo aquí en la revista de Valeria, ¿eh? Bueno, gracias a vos por invitarnos, Valeria, y bueno, a Aye. Bueno, no, gracias a vos, Vale, por habernos invitado. Y bueno, vamos a seguir. La verdad que nos gusta mucho lo que hacemos. Y sí, estamos optando mucho por los temas retro porque vimos que es lo que más le gustaba a la gente. Tal cual. Temas nuestros también van a sí. Pronto vamos a hacer tema un tema de ustedes, propio, qué bueno. Y hacemos también lo que es cumbia pop, que tenemos también 4 o 5 temas de cumbia pop. Bueno, me alegro mucho y bueno, a escucharlos, ¿eh? Porque antes de que se vayan van a cantar otro tema. Fuerte el aplauso. Efecto Dominó. Mirándote los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿Dónde es? ¿A qué dedica el tiempo?
se te hace tarde. Y llévate un paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate. Me sienta bien ese vestido gris. Sonríete. Que no sospeche que has llorado. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Juan Tigre Blanco. Juan Tigre Blanco. Viaje con nosotros. Viajes especiales, turismos, excursiones y traslados. Juan Tigre Blanco. Contáctenos al teléfono 0341 549 5070. Facebook Juan Tigre Blanco. Juan Tigre Blanco, único en su especie. FM Retro 103.5. No podés manejar con calor, se te nubla la vista, la llegada a tu trabajo se te hace interminable, te pones de mal humor. Ahora no lo pienso más. Frío Center. Frío Center. Frío, calor, ventas, responsabilidad, seriedad. Tengo todo en un solo nombre. Frío Center. Y ahora también anexó ventas de compresoras remanufacturados. Frío Center. Cochabamba 1641. Teléfono 48 20 147. Friocenter@yahoo.com.ar. Porque somos pioneros del mejor karaoke en la zona sur. Más de 7.000 temas en lista. Pantalla, iluminación, sonido, ambiente climatizado. Vigilancia privada. Todo, todo lo encontrás en La Retórica. Además, una gran variedad de menú cada sábado. Vení a divertirte, a cantar, a bailar en la noche retórica. Cada sábado te en Avenida Arijón, 175 bis. La Retórica, tu único lugar por excelencia en la noche del sábado. La gente nos elige. Mayor difusión en todo lo que es retro. 113.5. La retro del dial. Lo que transmiten ustedes es esa paz interior que todo ser humano necesita. Sobre todo alegría, porque en las mañanas, cuando uno se levanta, debe estar alegre, debe estar feliz. A través del mundo www.mundoretrorosario.com.ar. El mejor sonido, el mejor alcance, 24 horas. Retro. 113.5, la retro del dial.
Radio. Un, dos, tres, va. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic techniques. When we sway I go whiz. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me through this, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Vamos con las palmas, eso. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic techniques. When we sway, I go whiz. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me through this, only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with this. When we dance you got away with me, come on stay with me, sway with me. When marimba starts to play, only clothes make me sway. When we dance you got away with me, stay with me, sway with me. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo presentarlo, si sí, Ramiro, Rama. ¿Cómo te gusta a vos, Vale? A mí me gusta Rama. ¿Rama? Rama. Dale como Rama entonces. Bueno, entonces fuerte el aplauso para Rama Tejada. Gracias, muchas gracias. Tiembla Richard Mauleón. Tiembla Richard Mauleón y no solamente Richard, están temblando muchos, ¿eh? Tenés una voz realmente increíble con un solo tema que cantaste. Te quiero escuchar en castellano, que vas a cantar después. Pero bueno, realmente espectacular. Me hablaste muchas veces por Facebook. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero bueno, yo te tenía que escuchar cantar realmente. Sí, seguro, seguro. Te seguro. Escuché en el programa del amigo Claudio Márquez en Aplausos. Aplausos. Y realmente me gustó mucho, bueno, mucho lo que hiciste. Buenísimo. Si querés igual traje las gotas, como te dije antes. Sí, dale. Ahora después atrás de cámara me ponen las gotitas. Siempre es bueno tenerlas. ¿Y cuánto hace que te dedicas a esto? Mirá, que canto hace unos 6, 7 años. Que me dedico en serio hace poco. 2 años me puse, digamos, en serio en esto, sí, en la música. Sí, 2 años, sí, más o menos. Alargarme solo, hacer cosas, empezar a meterme, qué, empezar ¿qué te a dio cantar. Esta onda? ¿Qué te dio esta onda? Eso es lo que todos me preguntan. Y porque claro, todos sos, me lo preguntan. Porque sos un... ¿Puedo decir Richard Mauleón? Bueno, Richard Mauleón es no, Richard Mauleón porque, bueno... Sí, es... obviamente, pero todos me dicen, siempre me hacen esta pregunta. Termino de cantar y me dicen, che, nene, ¿cuántos años tenés vos? Claro. Porque, ¿cuánto parezco yo? ¿Cuánto me daría vos, Vale? Y yo te doy unos 24. 24, bueno, gracias. 26. Bueno, bueno. 2 años. No, bueno.
Bueno, y esa es la pregunta que siempre me hacen. Yo la verdad no sé, yo conocí esta música por una amiga mía de Estados Unidos, nos hicimos muy amigos con una chica claro, de allá. Claro, venís con la onda de allá, por tenemos, eso te gusta esta música. Claro, tenemos todavía, siempre hablábamos todo y me trajo esta música y me gustó. Te queda muy bien, ¿eh? ¿Te gusta? Te queda muy bien ese tipo de música. Gracias. Creo que hay, no sé si tanto, pero hay de este estilo en la ciudad hablo. ¿De Rosario? Sí, algo hay. Mira, yo más que Richard, por eso siempre te digo, te dije que sí, temblaba músicos Richard Paulino. Hay un montón. Ponele en cantante. No, banda de jazz hay un montón, sí, banda obvio, hay un pero, hay un, cada pero músico que un chico como vos, joven, cante este tipo de música, sí, no. Eso es lo. Y la verdad que lo haces muy bien. Bueno, gracias, vale. Y me gusta mucho lo que haces, de verdad. Así como vos me decías en castellano, hago cosas en castellano también. Versiones mías en castellano, de estos clásicos de swing. En sí lo que se llama más es swing. Swing jazz, pero es swing. Es una rama justamente del jazz. Hago mis versiones en castellano, algunas traducciones, tener que cambiarle cosas. Bueno, ya estoy trabajando para hacer la versión completa con la música, para grabar ya versiones completamente mías, claro, sin usar las pistas. Eso es lo que quiero llegar. Bueno, la verdad que fabuloso, me gustó mucho y te queremos seguir escuchando, dijo la tía Manuela ya, que es el cumpleaños, estamos festejando el cumpleaños de la tía Manuela. Así que bueno, fuerte el aplauso, ya queda, Rama Tejada, así se llama, tiemblan gracias todos en la ciudad de Rosario con la voz de este pibe. Te queremos. Gracias. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Hay algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Dos extraños son que se unen para compartir su soledad sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. No se dejará desde esta noche, juntos vivirán sin reproches, no se sentirán extraños nunca más. Pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. Y no se dejará desde esta noche, juntos vivirán sin reproches, no se sentirán extraños nunca más. Gracias, muchísimas gracias.
quieres, tú me buscas. Cuando quiero, tú no estás. Y me surgen mil preguntas que no puedo contestar. Quiero tenerte a mi lado, quiero sentirte siempre una vez más. Siento que me estoy descontrolando y la pasión está a punto de estallar. Tengo el corazón que late por ti, vibra por ti, por quererte tanto. Tengo el corazón que arde por ti y solo vive para amarte. Tengo el corazón que late por ti, vibra por ti, por quererte tanto. Tengo el corazón que arde por ti y solo quiere darte amor. Va creciendo, no se frenará jamás. Este amor te va queriendo cada día un poco más. Quiero tenerte a mi lado, quiero sentirte siempre una vez más. Siento que me estoy descontrolando y la pasión está a punto de estallar. Tengo el corazón que late por ti, vibra por ti, por quererte tanto. Tengo el corazón que arde por ti y solo vive para amarte. Tengo el corazón que late por ti, vibra por ti, por quererte tanto. Tengo el corazón que arde por ti y solo quiere darte amor. Lo que tú quieras tengo para ti, ternura, amor, pasión, también locura. Y solo a cambio de lo que te doy, te pido amor, quiero tu amor y dame amor y más amor, 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 amor. Tengo el corazón que late por ti, vibra por ti, por quererte tanto. Tengo el corazón que arde por ti y solo vive para amarte. Tengo el corazón que late por ti, vibra por ti, por quererte tanto. Tengo el corazón que arde por ti y solo quiere darte amor. Aquí estoy, aquí ahora, descontrolada, me muero por tu amor. Oh, 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 oh. Descontrolada, descontrolada, descontrolada. Presentando en esta tarde en la revista de Valeria a la señora Claudia Iannelli, presentando su nuevo material. Nuevo material. Así es, bueno, gracias por la invitación. Estamos presentando nuevos temas. El disco se llama Descontrolada. Tiene temas inéditos, temas míos también que he compuesto, música, arreglos, todo. Así que va a estar saliendo dentro de muy poquito tiempo, si Dios quiere. Y ya tenemos casi todo grabado. Lo único que falta es una parte de la gráfica terminar y ya está. Todo listo. Bueno, buenísimo. ¿Cuántos temas tiene el disco? Tiene 10 temas. 10 temas nada. Iba a poner más, pero me dijeron que con 10 estaba. Bueno, el primero perfecto. Está en el ranking y suma, ¿eh? ¿Sí? Somos, sí, está muy bueno el tema, muy positivo, tiene mucha onda. Bueno. Bueno, después te vamos a escuchar cantar el otro, pero la verdad que el primero me encantó, me gustó muchísimo. Y me habías hablado que tenías para editar algo de todo lo que hiciste durante toda tu carrera.
Así es, sí, estamos haciendo una recopilación. Así es, estoy recopilando todo, tengo casi 9 discos grabados y la gente siempre vuelve a pedir los primeros que, bueno, han estado ahí esperando en stand-by, pero lo estamos otra vez editando y si Dios quiere ya prontito lo tenemos para volver a la retórica. ¡A la retórica! Para presentarlos, porque tanto a la retórica. ¿Qué? No sé qué hace Fabiola ya con el plumerito. No sé. ¿Qué hace con el plumerito? Bien. No sé qué está haciendo con el plumerito. ¿Para qué es el plumerito? No sé. No sé qué está haciendo con el plumerito. Al micrófono ambiental. Bueno, buenísimo todo lo que se viene y todo lo que venís a traer acá. Siempre lo presentás en la revista. Yo te agradezco, Claudia, tantos años de músico, ¿no? De estar cantando, de hacer esta música tan linda. Siempre traes música retro, que es lo que más me gusta, me fascina. Me gusta mucho la música retro. Y me gusta jugar también. En la retórica me animo a jugar porque la gente lo amerita y me siento tan cómoda que por eso hago las imitaciones. No, me encanta. Cuando hiciste Luis Miguel, me encantó. Sí. Me encantó cuando imitaste Luis Miguel. Fue una cosa impresionante. ¿Qué la próxima vez que venga, qué vas a hacer? ¿A quién puedes imitar? ¿O va a ser primicia? Y le prometí algo a Fabiola. No sé si se debe acordar. Bien, muy bien. Así es. Bien. No lo, vos sabés que no lo conoció, te remintió como una... ¿En serio? Te mintió. No conoció a Pablito Ruiz nunca. Aparte, ella te imagina que es mucho más grande que nosotras. O sea, que ella no es de Pablito Ruiz. O sea, de Pablito Ruiz puede ser, por ejemplo, una Alicia Miranda. Ajá. ¿Eh? Puede ser, no, Fabio tampoco. Yo también, porque puede yo ser, lo fui a ver. De Pablito Ruiz puede ser ni Agostina tampoco, las hermanas de Agostina. No, no. Chiquita. Pues, Pablito Ruiz no sé, pero... 30 y pico, qué sé yo. Acordate, sí. 33, 34 años, en la época de Pablito Ruiz. Bueno, él lo conoció, pero nada, estás mintiendo. Nosotras somos de Luis Miguel y ella creo que de Menudo, Tremendo, algo de eso. No, Menudo, el grupo Menudo. Tremenda Nosotras, es. Ya, tremenda es. Tremenda pero es. No de Pablito Ruiz, porque olvídate, te remintió. Conoció a Pablito Ruiz cuando se lo presenté yo acá con los discos. Ah, mira vos. Bueno. No sabía, no conocía nada de Pablito Ruiz. Pero si lo preparaste a la gente le va a encantar. Sí, lo preparé. Hay una parte que dice que Alberto J. Lorente le decía, Pablito Ruiz, las chicas pregunta, ¿tenés novia? Y él dijo, no tengo novia. Y quedó colgado así. Yo ese día, que yo no era tan chica ya, dije, no tengo novia. No tenía momia. No, no tenía novia, claro que iba a tener novia. Bueno, Bueno, ¿qué hago? ¿Lo traigo o no lo traigo? Sí, tráelo. Ah, bueno. La retórica. Sí. A lo mejor le hacemos enganchadito con Luis Miguel porque dale, la gente lo me encanta. Pidiendo. No, bueno, si haces eso, acá Fátima Flores no tiene más nada que hacer, ¿eh? Sí, le damos fuerte el aplauso a Claudia Iannelli. La escuchamos cantar el segundo tema de lo último que está haciendo, que ya sale a la venta dentro de muy poquitito. Gracias. En tu vida el dulce remedio de tu soledad. Quiero curar tus heridas, borrar los recuerdos que te hacen llorar. Déjame ser quien despierte en la misma cama donde dormirás, para llenarte de sueños y a fuerza de besos ganarme un lugar. Déjame ser un río en tu corazón, ser la fuerza que da el amor y la luz que te guíe, que traiga esperanzas, un viento a favor. Déjame, dame una oportunidad y verás que es posible amar, elegir tu camino, retar al destino, volver a empezar. Déjame ser quien escuche aquello que a nadie jamás contarás.
y conocer de tu alma todos los abismos que te hacen llorar. Déjame ser quien empiece en la misma cama donde dormirás. Van a llenarte de sueños y a fuerza de besos ganarme un lugar. Déjame ser un río en tu corazón, ser la fuerza que da el amor y la luz que te guíe, que traiga esperanzas, un viento a favor. Déjame, dame una oportunidad y verás que es posible amar. Elegir tu camino, retar al destino, volver a empezar. Oh, oh, oh. Déjame, dame una oportunidad y verás que es posible amar. Elegir tu camino, retar al destino, volver a empezar. Volver a empezar. Gracias. Juan Tigre Blanco. Juan Tigre Blanco. Viaje con nosotros. Viajes especiales, turismos, excursiones y traslados. Juan Tigre Blanco. Contáctenos al teléfono 0341 549 5070. Facebook Juan Tigre Blanco. Juan Tigre Blanco, único en su especie. Único. FM Retro 103.5 Invierno 2014. No podés manejar con calor, se te nubla la vista, la llegada a tu trabajo se te hace interminable, te pones de mal humor. Ahora no lo pienso más. Frío Center. Frío Center. Frío, calor, ventas, responsabilidad, seriedad. Tengo todo en un solo nombre. Frío Center. Y ahora también anexó ventas de compresoras remanufacturado. Frío Center. Cochabamba 1641. Teléfono 48 20 147. Friocenter@yahoo.com.ar. Porque somos pioneros del mejor karaoke en la zona sur. Más de 7.000 temas en lista. Pantalla, iluminación, sonido, ambiente climatizado. Vigilancia privada. Todo, todo lo encontrás en La Retórica. Además, una gran variedad de menú cada sábado. Vení a divertirte, a cantar, a bailar en la noche retórica. Cada sábado te esperamos. En la avenida Arejón, 175 bis. La Retórica, tu único lugar por excelencia en la noche del sábado. La gente nos elige. Mayor difusión en todo lo que es retro. 113.5. La retro del dial. Lo que transmiten ustedes es esa paz interior que todo ser humano necesita. Sobre todo alegría, porque en las mañanas, cuando uno se levanta, debe estar alegre, debe estar feliz. A través del mundo, www.mundoretrorosario.com.ar. El mejor sonido, el mejor alcance, 24 horas. Retro. 113.5, la retro del dial. Preview. Preview.
tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo y ni la que me tiene piedad. Toda dignidad, que viva solo más en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. No, 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 no. Con toda dignidad, que viva su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. No, 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 no. No, 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 no. Estoy triste, es un lugar dentro de mí que nunca viste. Me lo inventé para sentir que me quisiste. Es un lugar al que me voy cuando estoy triste. Y si te vas, también me voy. Y si no estás, tampoco estoy. Y nada importa, nada sirve, nada vale. Nada queda sin tu amor. Un laberinto sin final donde me pierdo y corro y corro sin parar y no te encuentro. Ya que de vos quiero escapar, siempre me acuerdo que existe en algún lugar donde te tengo. Y si te vas, también me voy. Y si no estás, tampoco estoy. Y nada importa, nada sirve, nada vale. Nada queda sin tu amor. Y si te vas, tampoco
puesto. Y nada importa, nada sirve, nada vale. Nada queda sin tu amor. Nada importa, nada sirve, nada vale, nada queda sin tu amor. Tarde de domingo de la tarde de Valeria, el bloque de Vuelve Pibelandia. La señora Alejandra Carín, hola, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Bueno, feliz del arranque de Pibelandia. Bueno, buenísimo. Yo aparte quiero que la gente conozca un poquito de los chicos que cantaron, que son dos nenas. Los chicos desde ya te cuento que estuvieron grabando, pero me preguntaban cuándo vamos arriba. Claro, le gusta la radio. La diferencia entre el programa de arriba y este es que acá no había chupetines ni caramelos y esas cosas que tenemos claro, en la radio. Entonces, aparte, ya vamos a conseguir el oficial. Interactuaban arriba de una manera increíble con la radio. Bueno, que está los días. Que está los días lunes de 7 a 9 o de 19 a 21, como lo prefieran. Y bueno, ese es el horario. Lunes solamente, por ahora. Lo que sí tenemos también son los talleres. Los días miércoles. En el mismo horario, de 19 a 21. Que también interactúan, aparte de estar vos como coach, está la gente que trabaja con vos, que son... Agostina Semino. Alicia Miranda. Alicia Miranda, que es quien, bueno, en la primer clase es la que rompió el hielo porque les hizo hacer una canción infantil como para que tomaran un poquito más de confianza. Y es quien se encarga de, digamos, seleccionar por edades al grupo de chicos. ¿Cuál sería la propuesta para que los chicos se anoten? Mira, para que se anoten lo único que necesitan es tener un poquito de chispa y animarse sobre todo. No hace falta que solamente sepan cantar o afinar. Si tienen ganas de bailar, porque tenemos una nena que es bailarina también. Ah, bueno. Bailarina de danzas árabes que va a venir. Lo tenemos también a Lautaro, que es bailarín también. Y bueno, el tema que se animen, animarse. Vos ves que el nene es así corajudo y lanzado para las cosas, que le gusta contar chistes, que es gracioso, que no justamente tiene vergüenza. Ayer en Más de 40 lo dije, sí. Que bueno, que no interesaba que por ahí tuviera la gran voz, sino que se anime. Y como decía por ahí mi vieja, que decía que yo era superdotada, viste, porque yo era tan despierta. Por ahí, si vos tenés ahí tu sobrino, tu ahijado, tu primito, ¿qué pasa ahí atrás? Veo caras de sorprendidos, así como que algo les llamó la atención. Hacen caras locas, como Pibelandia. La tía Fabi les hace hacer una foto con caras locas decía, y acá hay un montón. No, resulta que la piba decía malas palabras y para mi vieja yo era súper dotada, ¿viste? Me la sabía toda. Bueno, por ahí vos tenés tu primito, tu sobrino, tu ahijado, tu vecinito, el nene por ahí que va a la escuela con tu hija. Que vos decís, mirá qué vivo que este pibe, que tiene por ahí alguna actitud para que conducir. Que tiene las mil novias como el potro. Que como lo el potro, en que no Playboy, viene más. Playboy también en el grupo, que es el potro. Que las no viene más mandando el potro. Mensajitos y todo al aire. Ah, estuvo mandando, al sí. Al aire, bueno, ahí tenés, ¿ves? El potro tiene todas esas actitudes, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa al potro? Tiene que estudiar. Si tiene mala conducta en el colegio... No. Acá la condición es que... No, tenemos que entonces poner un la límite. Madre le dijo, si te gusta esto, tenés que cambiar esto. Y la maestra no me tiene que llamar más. Y me lo así presiona, bueno. Pobrecito. Bueno, entonces invitamos a la gente que venga y ya que está, vamos a presentar a Denise, vamos a presentar también a la hija de Tincho Moyne, también que es finalista de talento retórico, que es Mía, y también presentamos a María Luz. Muy bien. ¿Las presentamos? Vénganse. ¿No? Vamos. Bueno. ¿Vamos por edades? Vamos por edades. Como dice la tía Alicia Miranda.
A ver, por acá. ¿Las hacemos hablar a ellas? Sí, sí, sí. Qué? A ver, ¿su nombre? Mía. ¿Qué? Moine. ¿Y cuántos años tenés, Mía? Cuatro años. ¿Y vas al jardín? Al jardín. ¿Y te gusta cantar? Sí. ¿Y qué te gusta cantar más? Frozen le gusta. Son las nuevas obras de teatro que tienen los chicos que nos sorprenden todo. Nada que ver con lo de nosotros, Gaby, Fofo y Miliki. Totalmente, no. Nada que ver. Hay cosas que con Fabiola nos estamos sorprendiendo porque por ahí ni nosotras conocemos, son todas cosas nuevas y bueno, los chicos nos van informando. Bueno. Vamos con María Luz. A ver. Nombre y colegio. María Luz Valiente y voy al colegio Juan Enrique Pestalozzi. ¿Y cuántos años tenés, María Luz? 10. ¿Y María Luz es hija de? Gaby y Anneli. Mirá vos, porque la madre también es cantante. Fuerte el aplauso para María Luz también, ¿eh? Claudia y Anneli. María Luz es la más dulce del grupo, porque sí. Ella es como... Tenemos un bloque, te cuento. Tenemos un bloque que se llama Me Molesta. Me molesta. Claro, sí. No le molesta nada a María Luz. Y ahí tenemos la opción de que los chicos se quejen de cualquier cosa que les molesta, que hagan su descargo. Y a María Luz no la podíamos hacer hablar en ese bloque porque no tenía nada que le moleste. Claro. Ella es como todo paz. ¿Viste? Todo paz, mirá vos. Increíble. Ella es la pacífica del grupo, María Luz. Y bueno, tenemos a Denise. Así, para que no dé la espalda a la cámara. Ahí se presenta. Lo miramos al robot. A ver, que Mía venga acá de este lado. Vení, Mía, vení por acá. ¿Vamos del otro lado? Acá. Ahí. Acá. Así salimos todos. Ahí estamos. Bien. Ahora sí, ¿se ven todos? Bueno, ¿su nombre? Denise. ¿Y cuántos años tiene Denise? 6. Bien. ¿Y había elegido una canción para cantar? Había elegido, pero la pregunta es, ¿por qué elegiste justamente esa canción? Porque yo conozco a uno de mis compañeros de los 3 años y se ve que como que éramos novios y después se fue con otra. Después se fue con otra. ¿Él se fue con otra? Sí, se llama Brisa. Oh, no, eso no puede ser. Claro, a ver, no puede ser eso, de ninguna manera. O sea, que se vaya con Brisa no puede ser. Brisa, ¿y qué va a tu colegio? Sí. Pero algo tiene que haber pasado. ¿Brisa era tu amiga? Sí. Ah, bueno, esas cosas suelen suceder. Todas hemos bebido de ese jarrón, Denise, ¿eh? El que no bebió, que levante la mano. Pero bueno, ¿y qué pasó ahora? Le cantaste esa canción, que sí. Así no te amará jamás. Sí. O sea, vos sentís que él no va a amar, que nadie lo va a amar como lo amaste vos. Sí. O sea, ¿entendés lo que quiere decir la canción? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, bueno, me encanta que cante canciones que la sienta. Fuerte el aplauso para las chicas de Pibelandia, ¿eh? Bueno, a mí me encanta todo esto, Ale, así que bueno, estoy muy contenta que se agregue este bloque. Para la próxima creo que van a venir con algo más. Venimos con coreografías también. Bien, venimos con coreografías, se van a sumar más chicos cantando. Y la verdad que está bueno, me encantó. Hoy la verdad que me divertí mucho. Así que bueno, muchas gracias, fuerte el aplauso. Vuelve Pibelandia, se anotan en el número de la producción. Alejandra Karim, gracias. Agostina Semino, Alicia Miranda, muchísimas gracias por estar con esto. Gracias. En la tarde tenemos el bloque del tango. Le damos la bienvenida al señor Fabio Martínez. Y al señor Juan Perrone. Juan Perrone. Juancito, muy alegre de que estés acá. Bueno, buenas tardes. Yo también. Estoy contento. No es la primera vez que vengo. No es la primera vez. Ya has venido a la noche del tango. Sí, he venido. La pasé muy bien. Ha cantado con los músicos acá en la Noche del Tango. Exactamente. ¿Qué te pareció la Noche del Tango de acá de la Retórica? Bueno, que lo tendrían que hacer todos los sábados. ¡Epa! Claro, fuerte el aplauso para el señor. Sí, porque no hay lugares por... Nos vamos a poner de acuerdo con Fabio para hacerlo por lo menos, no te digo todos los sábados, pero sí dos veces. Dos veces al mes. Dos veces al mes, seguro. Por lo menos eso, porque en realidad...
Los viernes hay en dos o tres lugares y los sábados no. Claro. Se puede hacer tranquilamente. Muy bien, me alegro que te haya gustado. Sí, sí. Juancito, ¿cantás tangos? ¿Cuánto hace que cantás tangos? Yo creo que de los 15 años. Lo que pasa es que canté siempre a capela. Nunca supe lo que era un tono. Es decir, cantaba en la despedida, en todo, pero nunca profesionalmente. Terminé mi labor de trabajo y dije, bueno, algo tengo que hacer. Y entonces empecé a practicar ya los tonos con dos o tres maestros que me han enseñado. Uno es acá Fabio, otro es Balaguer y otro es Pablo Martín. Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Juancito, ¿qué tipo de tangos te gusta cantar? Por lo general hago lo que me gusta mucho, lo que hace La Roca, Lezica y Laborde. Dentro de ese... ¿Qué vendría a ser eso, Fabio? Lo que hace La Roca, Lezica y Laborde. Lo que pasa es que el tango, viste, siempre tuvo éxitos de algunos intérpretes. Hay muy poquitos tangos nuevos donde uno va buscando para que sean éxitos propios. Por eso él dice Lezica, Laborde, todos eran cantantes y han dejado marcado cada tango que han cantado ellos. Claro. Y uno lo toma... Inclusive dentro del repertorio de ellos, uno elige o trata de asimilar en base a lo que uno puede hacer la letra de ese tango que a uno le agrada. Sí, a veces no es copiar, es tratar de asemejarse. No es copiar, porque los tangos no tienen dueño. No, lo que estamos hablando del intérprete. Sí, más vale. O sea, porque viste, vos dijiste cuatro intérpretes, entonces a veces uno dice, no, copiar no, tratar de acercarse lo más posible a lo que hacía cada cantante, lo de uno mismo, ¿no es cierto? Exacto, sí, eso es lo que uno trata de ir buscando, un estilo. Claro. Que no sea... ¿A vos te gusta? Y como cantante, la voz del tango, ¿a quién elegías, no es cierto? A tus 15 años, ponele, que era cuando empezaste a cantar a capela, que me contaste. Y en ese tiempo estaba Laborde. Estaba también Carlos Dante, Julio Martel, estaba el Glostora Tango Club, todos los que nombraste, Carlos Dante, me acuerdo. Pero Carlos Dante. Sí, Carlos Dante. El Glostora Tango Club. Y Julio Martel era el compañero de canto de él. Exactamente. El dúo. Exactamente. ¿Y tu tango preferido cuál era? A los 15. ¿Qué puede elegir un muchacho a los 15 años? Y a los 15 años era Mocosita. 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 Muy bien, qué lindo tango ese. Sí, muy lindo. Vos sabés que lo escuchaba a los 15 años. Como decías, vos que podías elegir a los 15 años. Vos sabés que en esa época era la nueva ola y el tango. El tango llevaba casi la misma gente de lo que llevaba la nueva ola. Y la nueva ola en esa época era Palito Ortega, Johnny Tedesco. Johnny Tedesco. Y estaban a la par. Violeta Rivas, todo eso. Acá venía, para los carnavales, Ñul tenía D'Arienzo. Con, la orquesta de D'Arienzo que con, venía. Tenía D'Arienzo con Mario Busto y Jorge Valdés. En provincial estaba Varela con Lezica y Ledesma. Y en el otro, en gimnasia, estaba De Angeli con los cantores. Quiere decir que venían todos a Rosario en los carnavales. Venían todos a Rosario. Entonces, claro, te das cuenta que esto es un lugar donde la gente se viene a probar porque realmente. Acá en Rosario es donde se pueden mostrar los artistas. Y no tanto ir a Buenos Aires, ¿viste? Porque acá el cantante de tango dice, yo tengo que ir a Buenos Aires para triunfar. O cualquier cantante necesita ir a otro lugar para que lo aplaudan. Y a mí me parece que lo que les hace falta acá a todos es creer un poco en Rosario. Pero es un error eso, porque en Buenos Aires el comentario es, si triunfa en Rosario, triunfa en todos lados. Qué bueno, ¿viste? Quiere decir que ¿pero qué pasa? Pasa con las obras de teatro, fíjate. Claro. Hay un montón de artistas que están haciendo, bueno, ahora están haciendo mucho teatro todo el mundo, que me parece bien y fabuloso. Pero cuando viene alguien de Buenos Aires, se llena el teatro. Y acá tienen que hacer 2x1 con las entradas, claro, tienen que regalar. Lo que pasa es que a veces, viste, está el dicho, nadie es profeta en su tierra. Y, no. y el público de Rosario es muy exigente a veces, viste. O sea, valora mucho más lo que viene de afuera que lo que tiene acá. Por más que lo que tiene acá es pero, muy bueno. Pero bueno, pasa también con la Argentina, Fabio, ¿eh? Sí. Por ejemplo, sí. Bárbara Bourses, que era de Barber y Dick, en Chile es
una de las cantantes, ¿cómo que decirte? Como Libertad Lamar, que acá en Argentina. Sí, y, sí. Pero millonada de gente que la va a ver. Sin embargo, con Bárbara y Dick acá, no. No anduvo con Bárbara. No anduvo, exactamente. ¿Qué espectáculo tenés de jerarquía en tango acá los fines de semana? Si no son peña, no se banca a un cantor, que tenemos muchos cantores. Hay mucha competencia tango, también. Claro, pero hay mucha competencia, Perrone. No le dan la oportunidad de que triunfe. No lo digo en mi caso porque yo soy del montón, pero hay mujeres que cantan muy, muy bien el tango y también muchachos que cantan. Sin embargo, no tienen la oportunidad. ¿Hay en Rosario mujeres que canten tango? ¿Muchas? Sí, muchas. Pero que canten bien, bien así tipo... Y hay bastante. Ahí está, por ejemplo, Rosa Bravo, una chica que canta muy bien el tango. Bueno, Rosa Bravo la tuve la oportunidad de conocerla acá, la trajo a Tincho, la madrina de Tincho. No, hay mucha gente que canta muy bien el tango. Con respecto a lo que vos decís, con Valeria siempre charlamos de hacer este tipo de proyectos. Ella es muy bondadosa con los artistas rosarinos. Le da el espacio necesario para que se difundan. Esto es muy importante para la gente del tango, para que pueda difundirse y se pueda conocer un poco más el tango. Se conoce, pero desgraciadamente a veces no lo expandimos. O sea, lo tenemos tan cerrado. Lo que pasa no logramos. Es que si vos tenés el 75% de música extranjera y un 25%. No, pero no es por eso, es porque no tiene difusión. Lo que pasa es que se invirtió el porcentaje de lo que era antes cuando surgieron los chanchaleros, los fronteros, todo el folclore. Más los tangos. Sí, claro. Eso se fue, ante la penetración extranjera, se fue acabando lo nuestro. No importa, acá desde la revista de Valeria... Ahora te vamos a escuchar cantar. Eso. Le vamos a dar toda la manija posible al tango y a toda la música. Sí, a mí me parece bárbaro. Yo he escuchado varios de los que vienen acá los domingos cuando ustedes pasan los temas. Bueno. Y es importante eso, es importante para todos. Juancito, te vamos a escuchar cantar ahora. Ya lo quiero escuchar. Bueno. Voy a tratar de hacer gracias algo por bien. Estar, ¿eh? Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Yo me cegué en tus ojazos. Fui a caer en tus brazos, y entre tus brazos yo fui feliz, porque te amé con delirio. Yo fui a caer en tus brazos, y así llegué hasta el martirio. Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir por quererte. Llegué hasta el martirio cuando vi que mi casa dejaba, y aunque mi alma en tus brazos quedaba, te dejé, que es igual que morir. Cómo duele en la carne el zarpazo, así duele escapar de tus brazos que a mí se aferraban, gritando mi vida se irá si te vas. Hoy, con el alma en pedazos, temblé al pensar en tus brazos, y cada noche de horror grité tu nombre querido. Quise volver a tus brazos, y al ver los pibes dormidos, te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir.
la gente nos elige. Mayor difusión en todo lo que es retro. 113.5, la retro del dial. Lo que transmiten ustedes es esa paz interior que todo ser humano necesita. Sobre todo alegría, porque en las mañanas, cuando uno se levanta, debe estar alegre, debe estar feliz. A través del mundo www.mundoretrorosario.com.ar. El mejor sonido, el mejor alcance, 24 horas. Retro, retro, retro. 113.5, la retro del dial. Así le damos el cierre al programa del día de hoy. Fabuloso, muchas gracias para toda la gente que está arpando por la revista de Valeria. No se olviden que se viene el premio Madre Selva dentro de muy poquitito para la artista únicamente de la ciudad de Rosario. Nos encontramos el próximo domingo, pero no se vayan porque viene Talento Retórico. Chau, chau. The other day.